¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de compartir aquellos hechos que consideramos que han sido los más importantes de los últimos días. Y en este caso tenemos que comenzar hablando de lo que fue el paro de 36 horas en el caso de la convocatoria que hicieron las, las CTA, las dos CTA, y de 24 horas en el caso de la CGT que tuvo un impacto a nivel nacional y que se hizo sentir también aquí en Viedma como en todas las localidades del de país. Y en el caso de Viedma, con una movilización, una concentración en la Plaza San Martín y luego marcha allí, se concentraron trabajadores de diferentes sectores y esto fue algo de lo que ocurrió. Movimiento de trabajadores excluidos, eh, bueno, no, la organización está hace más de un año, del 5 al 9 cumplimos eh, un año, bueno, el movimiento está en la lucha por, el lo, por la crisis económica, no somos reconocidos para el Estado ni tampoco para la Nación y lo que es el los municipios porque somos pequeños productores. Lo que nosotros tratamos de comercializar, por ejemplo, es de pueblo a pueblo que el intermediario no se lleve las ganancias lo que es nuestro, por ejemplo los productos que sale del campo sacan a monedas y no están, o sea, no nos pagan lo que nos corresponde. Lo de que todos dicen basta de hambre, queremos tarifas acorde a los ingresos de cada uno de los trabajadores. Queremos producción para cada uno de los productores locales, queremos trabajo, porque el trabajo es lo que hace todo, concentra a la familia y viene el desarrollo de cada uno de los niños. Y no queremos tener más merenderos ni comedores en los barrios como se vienen eh, trayendo eh, tantos en tantos barrios, hoy tratando de bancar la necesidad de muchos de nuestros vecinos, pero lamentablemente eh, no llegamos y, la, y el Estado sigue una vez ausente. Queremos trabajo porque sin el trabajo no somos nada. La ley de agricultura familiar para cada uno. Así también como la emergencia alimentaria para que el Estado se haga cargo una vez más de los merenderos y los comedores que puedan tener una alimentación saludable y que no sigamos criando a nuestros hijos como pollos. Más de 200 años de la resistencia a la opresión por esta parte del territorio. Y hoy, nuevamente como ha ocurrido prácticamente todos los días de último tiempo, las plazas, las calles han expresado la voluntad del pueblo para decirle, basta a estas políticas antipopulares, basta al saqueo, basta la entrega, basta los CEOs que gobiernan hoy, porque una cosa hay que aclarar, los únicos que producen riqueza, son las manos de los trabajadores, son las manos de los agricultores, no son las patronales, no son los políticos que hoy están en la casa de gobierno, son los trabajadores los únicos que producen la riqueza y son los trabajadores, los sectores populares, los únicos que garantizan la institucionalidad, que garantizan la democracia. En todos los países. Así que eso que dicen que las movilizaciones y que las expresiones en las calles desestabilizan es una gran mentira. Esto garantiza la democracia, profundiza la democracia y construye el poder popular. El rechazo contundente de los diferentes sectores de trabajadores, concentrados en este caso en Viedma, en la Plaza San Martín, como en muchas plazas de todo el país, para rechazar las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y que en el caso de Río Negro son de alguna manera avaladas, tanto por el gobierno provincial de Alberto Beretilne como el de José Luis Ful, que es intendente de nuestra ciudad. Y, eh, hay diferentes sectores que son afectados precisamente por las medidas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Y uno de los sectores con los cuales estuvimos conversando esta semana es el de las bibliotecas populares, las bibliotecas de los diferentes barrios de nuestra ciudad como de otras localidades del país que han visto reducido su presupuesto y en algunos casos como es el caso que vamos a compartir ahora, no les ha llegado directamente la partida presupuestaria correspondiente al año 2018. Estuvimos visitando la Biblioteca Popular del Niño en el barrio Guido y esto es lo eh, que nos decían los coordinadores de ese espacio de lectura en el barrio Guido de nuestra ciudad. Estuvimos esperando hasta el día de la fecha, eh, controlando nuestra página de la CONAVIP, que nos lleguen los fondos para gastos corrientes que corresponden al corriente año 2018. ¿En qué mes estamos? Ya estamos pisando octubre. Y cuando llamamos, que esperemos, que esperemos. Esta biblioteca, la Biblioteca Popular del Niño, que es el caso que me ocupa como comisión, envió todos los papeles en tiempo y forma, sí nos enviaron los exiguos fondos para ir a la Feria del Libro. Y cuando concurrieron las participantes de acá de la biblioteca a la Feria del Libro, el titular de la Feria del Libro se comprometió a que todas las bibliotecas íbamos a recibir los fondos en tiempo y forma. De esto que estamos hablando es abril. Nos encontramos en octubre y no hemos recibido ni siquiera una nota. O qué plazo nos van a dar para entregarnos los fondos que nos corresponden. ¿Por qué? La situación económica que se vive es acuciante. Acá diariamente estamos recibiendo de 20 a 30 chicos por turno. Se están realizando talleres y no tenemos los gastos corrientes. Nosotros somos sociales, estamos cobrando una cuota de 7 pesos por mes y no toda la gente la paga. Entonces nos afecta muy fuerte el desarrollo de nuestras actividades. ¿Para qué se, utiliza, se utilizan esos fondos? Para gastos corrientes. Gastos eh... corrientes, justamente. Eh, para funcionamiento, para comprar cosas para los empleados, eh, víveres, eh, elementos de limpieza. Eh, los chicos, hoy por hoy nos encontramos que hasta hace poco tiempo no nos sucedía. Pero hoy por hoy, con ya Neguenda Copa de Leche, quieren venir del club, un nene se te sienta al lado y, y, y los empleados están sentados, están tomando un mate como corresponde y es una situación incómoda. Entonces sí o sí tenemos que tener algo para darles. Te piden un mate cocido. ¿Y hasta ahora cómo se han manejado? ¿Los lo sostienen ustedes? Los lo sostenemos nosotros. Los sostenemos nosotros y hace dos años que no tenemos ningún fondo. Y en otro de los sectores donde se hace sentir muy fuerte la crisis, el ajuste de las medidas que lleva adelante el gobierno nacional es en el sector de la obra pública. Y en el caso de Viedma, tenemos que hablar de dos cuestiones eh, puntuales. La primera, eh, que estuvimos conversando con el concejal Facundo Montesino Darda, eh, tiene que ver con eh, la obra del hospital Artemis de Sati, la empresa que estaba llevando adelante allí tareas de ampliación y de construcción o de ampliación también del de vacunatorio de. El hospital quebró en enero de este año, diciembre del año 2017, enero de este año, debido precisamente a los incrementos en los valores de las materias primas que se utilizan para la construcción. La empresa quebró, despidió a sus trabajadores y tuvo que abandonar eh, la obra. Desde enero hasta esta parte, la obra está en un 90% de su ejecución y todavía no se sabe cuándo se van a terminar estas tareas esto afecta por supuesto al sector de la construcción que requiere de, esa, de ese trabajo pero también al resto de la comunidad que necesita de la ampliación del de hospital de Viedma y de eh, también de la ampliación del vacunatorio del hospital Artemisa y otra de las obras que está paralizada en este caso un poco más grave podemos decirlo porque afecta directamente a 78 familias de nuestra ciudad son las 78 casas que se llevaron adelante o que se iniciaron en el marco del de programa Techo Digno que llevaba adelante la gestión anterior de gobierno nacional y que quedaron paralizadas en un 51%. Eso fue lo que ha contestado el IPPB al pedido de informes que hicieron desde el Consejo Deliberante. Lo cierto es que hay 78 familias que están esperando porque esas casas se concluyan, ya han pasado dos años, casi tres años, y eh, están expectantes los preadjudicatarios de poder ingresar a su vivienda. Eh, el pedido de informes realizado por los concejales tuvo su respuesta. El IPPB dice que en enero se van a finalizar y que en marzo van a estar listas para ser entregadas. Estamos hablando de enero y marzo del año próximo. Obviamente esto es tomado con pinzas por los concejales porque durante tres años no se han podido concluir las obras y aseguran desde el gobierno provincial que en los próximos tres meses se van a terminar las casas. De esta forma lo decía y lo planteaba Facundo Montesino Ogarda del de bloque Frente Progresista. las obras que se están haciendo en el Hospital de la y tanto la obra del vacunatorio eh, que es la que más nos preocupa y más nos llama la atención porque tiene un avance del 90% es decir, falta muy poquitito para terminarla y sin embargo está paralizada hace un año. Lo mismo con las demás obras eh, que tienen que ver con otros sectores eh, dentro del mismo edificio. ¿no? Como todos podemos ver esas obras están paralizadas hace casi un año y por el momento no hay eh, signos de que esa obra se pueda volver a reactivar. Por eso lo que hemos hecho desde el Consejo Deliberante es presentar un proyecto proyecto de comunicación solicitándole eh, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Salud que eh, pongan eh, a la brevedad en marcha esas obras nuevamente, sobre todo par, por lo que significa para eh, la salud pública de Vietma y de la región, porque el hospital Sati es uno de los hospitales más importantes de la región. Las 78 viviendas que tenemos paralizadas en Vietma, eh, que son precisamente las que se encuentran atrás del Parque Independencia, del barrio Parque Independencia, eh, hubo, hay una preocupación muy grande de los preadjudicatarios, eh, que ya fueron sorteadas hace dos años que están esperando sus viviendas. Eh, todos sabemos cómo está el tema de los alquileres, la mayoría son familias que alquilan, mes a mes el alquiler aumenta y eso repercute negativamente en el bolsillo de los ciudadanos. ¿no? Eh, la preocupación surgió por parte del grupo de adjudicatarios, lo que hicimos fue elevar un pedido de informe al IPPB y al municipio y en el día de ayer el pedido de informe ha sido respondido. Eh, lo que nos han respondido es que las viviendas tienen un 51% de grado de avance eh, y que estiman eh, terminarlas para enero o eh, marzo del año que viene, lo cual desde nuestro punto de vista sería excelente, que las viviendas terminen eh, a la brevedad. Eh, lo que pasa es que lamentablemente lo que vemos es que la obra pública está totalmente paralizada eh, y que eh, los adjudicatarios eh, están realmente preocupados porque no obtienen ningún tipo de respuesta por parte de autoridades provinciales y nacionales. De esta manera terminamos el primer bloque. Luego de algunos avisos y algunos anuncios, vamos a compartir eh, otros temas de los que han sido destacados durante esta semana.